Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo capítulo, ¿cierto?, de Rutas de Luz. Nos acompaña en esta ocasión Mónica Mesa, y ella es psicóloga. Y vamos a hablar un tema que es muy, muy, muy interesante, que es acerca de las terapias de pareja. Mónica, para las personas que no te conocen, ¿cierto?, por favor, preséntate. Cuéntanos un poquitito de ti. Muchas gracias, Daniela. Sí, yo soy psicóloga, psicóloga clínica, me especialicé en terapia de pareja y con otras especialidades para que me dan herramientas cuando doy la terapia, que son gestalt, constelaciones, terapia psicocorporal y demás. También autismo, eso por una cuestión personal, porque mi hijo mayor tiene autismo, tengo 3 hijos, acabo de cumplir 25 años de casada. Y bueno, creo que la terapia de pareja es una herramienta preciosa, estoy convencida, llevo pues como 30 años porque desde antes de casarme empecé a practicar la terapia, ya practicándola en consultorio y la verdad es que me encanta, creo que sí es mi vocación y bueno, quiero invitar a los que nos escuchan para que conozcan lo que es la terapia de pareja y se animen porque de verdad es padrísimo cómo puedes cambiar tu relación y cómo puedes mejorarla a partir de tomar esta terapia. Mónica, recién estábamos comentando, ¿cierto?, de que existe como un mito frente al asunto de las terapias de pareja. Cuando las personas dicen vamos a terapia de pareja, ¿cierto?, es porque ya no hay nada más que hacer. ¿Es tan así? Así es, Daniela. Generalmente cuando ya me llega una pareja a consultorio, es porque, bueno, ya está a punto de explotar, ya pensaron en el divorcio y de repente quizás a alguno se le ocurrió, bueno, vamos a hacer un intento, un último intento y qué tal que vamos a terapia, pero ya vienen a veces muy desgastadas, muy heridas, ya se faltaron al respeto. O sea, como que ya el proceso que han vivido ha sido muy, muy, muy desgastado. Cuando en realidad, bueno, podrían, quizás cuando ya empieza uno a ver problemas en su pareja, ¿no? Podrían ya plantearse la cuestión de la terapia de pareja, pero como tú dices, es un mito, o sea, como que se cree que, de hecho, como se cree como una debilidad, ¿no? O sea, dicen, ay, sí, oye, pues si estás yendo a terapia de pareja, ya tan mal está la cosa, ¿no? Como tú decías, Daniela. Exacto. Entonces, pues no, no, no debería de ser así. La verdad es que, por ejemplo, los cursos prematrimoniales se me hacen divinos porque es empezarte a conocer como persona y como pareja desde antes de casarte, ¿no? Todas las cosas que pueden llegar a relucir en un momento dado. Entonces es una herramienta de autoconocimiento y de ayuda increíble y no tienes que estar pésimo en tu relación para poderla tomar. Ya, pero tú dices una relación, o sea, una terapia así como prematrimonio. A ver, cuéntanos un poquitito eso porque No, no. generalmente antes de casarte te dan Ya. como cursos prematrimoniales y la verdad es que se me hacen muy buenos porque te hacen test de personalidad, te dicen, bueno, a ver, ¿y los gastos cómo los van a hacer? Y han pensado, bueno, qué tan parecido piensan en esto, lo otro. Y de verdad, lo pongo como ejemplo porque muchas veces, incluso, no sé, las parejas antes de vivir juntos o antes de casarse, porque no forzosamente es matrimonio, ya hay muchas parejas en unión libre, ¿no? Pero a veces no se plantean una serie de cosas, ¿no? Antes de seguir un camino juntos. Y bueno, en el matrimonio todavía con más razón porque pues tú, si eres católico o de la religión que sea, si ya estás a punto de dar este paso tan importante, hay tantos temas que a veces no se platican, ¿no? Y que se podrían platicar desde antes y eso yo creo que ayudaría mucho en la relación. Y en el transcurso de la relación, pues en modalidades, no solamente terapia pareja, retiros, hay muchas cosas que de verdad podrían ayudar a la pareja, ¿no? No necesita llegar a hacer a ciertos grados de violencia que de repente llega y ya de desencanto o de desvitalidad, ¿no? De ya caer en la rutina y ya nada me gusta ni nada me apasiona. Y es donde a veces se dan las infidelidades y muchas cosas porque pues ya no hay vitalidad en esa pareja, ¿no? Entonces, pues a veces cuando uno va viendo en el camino que algo está pasando en tu relación, que ya no te está gustando, que no estás, no, no te ves o crees que tu pareja no te ve más bien, en donde ya no te sientes satisfecho por alguna u otra cosa, yo creo que es momento de a veces buscar algo más, ¿no? Tenemos la creencia de que uno mismo tiene que salir del hoyo y uno mismo como adulto
tiene que solucionar todas las cosas porque ya somos adultos. Pero hay profesionales, ¿no? Que de verdad estamos entrenados para ayudar y que no forzosamente tienes que saber todo, ¿no? Yo no sé mecánica, yo no sé, o sea, yo no sé, soy doctora, yo no, y hay que tener cierta humildad y cierta valentía para decir, bueno, necesitamos apoyo, ¿no? Y necesitamos ayuda porque pues esto no está en nuestro campo. Claro, las relaciones humanas, la comunicación, todo eso. Pues algo sabremos en el camino de nuestras vidas, pero hay especialistas, hay gente que se ha entrenado en esto y pues hay que acudir a ellos sin pena, ¿no? Yo creo que el llegar a terapia es un paso muy importante, simplemente el hecho de llegar ahí. Sí, pero también, Mónica, existe una carga social frente al psicólogo. O sea, es que como que no existe la creencia de que el psicólogo no te soluciona el problema, sino porque hay personas que creen de que el psicólogo es el que le va a solucionar, ¿cierto? El que te va a dar la solución y todo el tema. Y también yo creo que hay otra cosa que es muy importante en que antes las parejas duraban mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, tú te casabas y de verdad que era para toda la vida. Así es. Entonces, tenías que saber solucionar la dificultad y esa solución, ¿cierto? Era realmente sentarte a conversar con tu pareja acerca de lo que estaba sucediendo o dejarla pasar y tirarla para atrás y no verla nada más, Sí, ¿cierto? así es. Se veía mucho. Entonces, yo creo que hoy en día el hecho de que alguien diga, no, sí, sabes que ya tomemos terapia de pareja, es ir un poco en contra de esa creencia porque entonces no tienes la capacidad de resolver tus propios problemas. Acabas de decir dos cosas muy importantes, Daniela. Primero, lo de que creen que el psicólogo les va a solucionar. Qué bueno que lo mencionas porque nosotros no debemos de aconsejar, no debemos de caer en el aconsejar. Para tal caso, pues vas con un consejero, ¿no? Pero Claro. nosotros como psicólogos estamos entrenados para saber separar lo nuestro de lo que es la pareja. Y para no aliarte a ninguna de las dos personas, ¿no? Generalmente a lo mejor va a haber una tendencia en identificarte más con uno, pero estás entrenado para que no te debes de aliar con ninguno de los dos. Y para que tú seas como un espejo, un reflejo de lo que es su comunicación y de lo que está pasando entre ellos. Tú no, tú debes de, como en ese sentido, sí reflejar mucho lo que está pasando en ellos, en su comunicación. Les estás reflejando constantemente porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. El lenguaje no verbal es muy importante y nosotros estamos también entrenados para ver todo este lenguaje no verbal, ¿no? Por ejemplo, puede venir una pareja y dice uno, no, es que el otro es muy agresivo y dice, no, pero tú al verlos platicar, esa persona le grita mucho al otro, ¿no? Que es el que dice que el otro es muy agresivo. Sí, O claro. desde la forma en cómo se sientan, si se sientan separados, si se sientan de esquina a esquina, la forma, el tono que usan, si tú ves ciertas manifestaciones verbales de uno minimizando al otro, o sea, hay muchas cosas que como psicólogo tienes las antenitas paradas y estás captando y captando y captando. Y es lo que les vas a reflejar, porque no es lo mismo estar dentro de la relación, porque tú tienes puntos ciegos que no ves. Y hay muchas cosas que como pareja no vas a ver y una persona entrenada desde afuera, pues sí lo puede ver, sí lo puede captar en qué círculos viciosos está entrando la pareja, que no se puede salir de ese círculo vicioso. Entonces tú les reflejas todos esos círculos. Mira, cuando él hace esto, ella hace aquello y esto que hace ella, entonces provoca que justamente él siga haciendo esto, ¿no? Y Sí, es claro. entonces lo que pasa en estos círculos viciosos que no se rompen. Te lo voy a poner porque a lo mejor así está muy no me doy a entender, pero vamos a suponer, la mujer es muy auditiva y lleva muchos años ya de relación y pues ya está un poco insatisfecha porque el hombre ya no es tan cariñoso, ya no es tan romántico, ya no es tan seductor, ¿no? Y pues la mujer la libido, entonces pues se le baja porque pues como que ella necesita eso para sentir que tiene deseo, ¿no? Generalmente eso pasa más con la mujer. Y el hombre puede sentirse muy mal porque no, porque pues la mujer ya no tiene el deseo y entonces se va a poner más enojado, más agresivo, va a ser menos cariñoso, menos seductor y menos romántico, que justamente es lo que quiere la mujer.
Entonces ahí se crea un círculo vicioso, porque entre más es así el hombre, a la mujer menos se le antoja, y entre menos se le antoja a la mujer, entonces el hombre es más agresivo y menos cariñoso. Por decirte, ese es uno de tantos círculos viciosos que puede haber, que no rompen porque además se establecen luego luchas de poder o de orgullo y demás. Y bueno, pues llega un momento en que de verdad ya eso parece insuperable, ¿no? Pero aparte, Mónica, ¿cómo se maneja después el tema, cierto? Porque ya yo voy con mi pareja, ¿cierto? Voy contigo, te consulto. Y es un momento que en donde está permitido, ¿cierto? En la consulta de poder decir todo lo malo que yo considero, obviamente, de mi pareja. Y lo boto ahí y vomito así. Y no, y que tú, que esto, y que esto, otro, y todo lo que me molesta. Pero la otra persona está presente y obviamente eso genera Claro. algo en la persona que está escuchando, supuestamente todo lo malo que yo tengo, ¿cierto? Y estás en la terapia y ok, y se van, pero después yo me voy para la casa, ¿no? ¿Y cuál Así. es, y se entrega algún tipo de, no sé, un tips, una instrucción, algún ejercicio? Porque todo lo que yo dije ahí a mí no se me olvida. Y nos vamos Así es. juntos. Bueno, pues esto que dices, Daniela, también es muy interesante. Fíjate que justamente la terapia es para tirar toda la basura, desenchufar, o sea, ahora sí que todo, todo, abrirlo. Entre más honesto sea uno y más auténtico, pues se van a abrir los problemas y se van a poder trabajar ahí. Hay gente que sigue guardando la compostura y la imagen dentro de terapia, y entonces la terapia puede ser un proceso muchísimo más largo o que acabe pues sin éxito, ¿no? Porque justamente en este espacio, que además todo mundo tiene que saber que es un espacio confidencial en donde nada va a salir de ahí, somos en ese sentido como el sacerdote. O sea, hay este nivel de confidencialidad donde nada sale de ahí. Y justamente tienen que hablar de todo lo que les duele, les preocupa, etcétera. Por eso hay tanta resistencia a la terapia, porque pues generalmente cuando vas a un lugar donde ya sabes que va a ser duro, que va a ser difícil y que va a ser doloroso, pues te resistes a ir. Estamos acostumbrados a ir a lugares por placer, para divertirnos, para pasárnoslas bien. Y cualquiera diría, qué loco ir a un lugar donde, oye, vas a ir a pelear y no sé qué. Pero bueno, la diferencia, y eso se los digo a mis pacientes, la diferencia dentro de terapia y después de terapia es que en la terapia está como un árbitro. Estás tú Claro. como ahí, como un referee, no porque te alíes a uno o a otro, pero tú vas reflejando, ¿no? Y vas diciendo, oye, mira, te fijas que cuando tú le hablas así, pasa esto, cuando tú le hablas aquello y no sé qué, y vas reflejando cosas. Muy al principio, o sea, podría parecer que hasta la terapia te hace más mal que bien. Porque al principio como se destapan muchos problemas que no has hablado por mucho tiempo o que reservas para que no crear conflicto, etcétera, pues pareciera que hasta empeora, ¿no? Y sí, claro, es inevitable que te vas con toda esa carga emocional a la casa y a lo mejor le sigues discutiendo, pero ¿por qué? Porque ya estás enfrentando los problemas que hay, ¿no? Ya no te los estás quedando callado, porque además déjame decirte, Daniela, que lo que no se habla se actúa, ¿no? Entonces, estoy Exacto. enojada, estoy resentida y bueno, pues te doy los huevos, ya ahí todos cocidos, no te apoyo con no sé qué, estoy todo callado. O sea, entonces lo que se necesita es hablarlo. Sí, al principio va a doler, no nos va a gustar lo que nos van a decir, a lo mejor sale mi peor parte, pero esto poco a poquito, conforme se vaya hablando y el terapeuta les vaya reflejando cosas, pues claro que va a ir bajando de nivel y de intensidad. Y además, algo bien interesante, tú también te escuchas. Eso tiene un impacto impresionante. Cuando las personas se escuchan, porque no es lo mismo hablarlo con tu pareja que hablarlo con un tercero enfrente de tu pareja. Y eso Sí, tiene claro. un efecto. Entonces, cuando tú te escuchas, es como, oh, wow, yo ni siquiera sabía que sentía esto. A veces pasa, ¿no? O digo, híjole. No sabía que lo tenía con tanto enojo o con tanta tristeza. De repente te das cuenta de cosas que igual y fuera de la sesión no te pasa, ¿no? O escuchar a tu pareja también hablar con un tercero de ti también tiene otro impacto, ¿no? Y a Sí, veces cuando claro. las parejas sí están tan enojadas, ayuda mucho que realmente
Es como si fueras el padre confesor, todo te lo dirigen a ti, a ti, a ti, no se hablan entre ellos. Entonces, en ese sentido, si sí eres un poquito un referee en donde pues tú vas viendo la opinión y el sentimiento de esta parte, la opinión y el sentimiento de la otra parte, y te van diciendo, ¿no? Te van diciendo los dos, cada uno su lado, cada uno su versión de las cosas, y los dos también se están escuchando. Pero a lo mejor ya no se pelean tanto entre ellos porque te lo están diciendo a ti, ¿no? Entonces tiene Sí. un efecto muy, muy importante aquí. Sí, yo creo que una de las cosas que juega mucho en contra, no tan solo en las relaciones de pareja, sino que yo creo que en las relaciones interpersonales, es mal visto socialmente el que uno le diga las cosas malas al otro. Siendo del concepto, desde mi concepto, desde mi creencia, de lo que yo considero que es malo. Porque si a mí no me gusta, por ejemplo, que tú, no sé, le eches una tontera, 3 cucharadas de azúcar al café. Para mí eso es malo, ¿cierto? No me atrevo a decírtelo porque no es bien visto. Es mala educación, ¿cierto? Tiene todo una carga y ahí es donde yo me voy quedando callado y también que en los matrimonios antiguos, ¿cierto? Antes se decía que la mujer tenía que aguantar todo. Entonces te quedabas callada y es una olla de presión en donde tú vas guardando y te vas callando y vas ahí aguantando y aguantando y llega un momento en que ya Mujer no u hombre, despichaste, sí, así sí, no, es. mujer y hombre, porque también el hombre, ¿cierto?, tiene un rol dentro de la pareja en donde tiene que ser proveedor sí o sí, entonces es como que tiene que complacer, ¿cierto?, siempre como todos los caprichos, entre comillas, ¿cierto?, de la mujer Así es. y que tiene que darle como en el gusto en todo, y muchas veces los hombres se transgreden, ¿cierto?, por darle en el gusto, por hacer algo que no quieren y no se atreven a decirle que no quieren porque se puede molestar, se puede enojar, entonces mejor me evito la pelea y mejor lo hago nomás. Pero eso después te va dañando la salud y daña obviamente la relación de pareja, sí Claro. o sí, la va mermando. Entonces, claro, yo voy, ¿cierto?, a la sesión, echo todo afuera, digo, verbalizo. Pero tú después, en esta terapia de pareja, ¿después tú tienes sesiones por separado para hacer caer en cuenta a las personas de todo lo que han dicho? Porque aquí hay un tema de crianza y de creencia en donde yo, por lo que yo viví con mis padres, yo creo que la relación de pareja tiene que ser de una cierta manera, o es de una cierta manera. A ver, te voy a ir respondiendo porque ya son 3 cosas las que de alguna, y sabes que soy muy dispersa, por eso las ando anotando, porque luego te respondo uno y me faltan 2. Pero hay varias cosas que te tengo que responder de esto, de este comentario que me haces. Mira, en cuanto a decir las cosas, y sí, esta creencia de decir que no hay que decirlo mal, ¿no? Pero fíjate que lo que pasa es que a veces no sabemos el modo de decir las cosas, que eso es también algo que se aprende en terapia. A veces ya lo decimos con tanto enojo, con tanto coraje, con tanto resentimiento que no nos sale nada bonito. Entonces, por ejemplo, encontrar el momento, el lugar, adecuado y que tú internamente estés bien, a veces para decir las cosas. En terapia sí, a veces la gente viene muy cargada emocionalmente, pero vas aprendiendo esto. A ver, esto que le dices, ¿cómo se lo podrías decir de otra manera? ¿No? El modo es maravilloso, eso es algo estupendo, porque cuando ya se pierde el respeto, la verdad ahí es bien difícil, ¿no? No es lo mismo decir, no, es que tú eres un tacaño, ¿no? ¿No? Y eres un avaro y no sé qué tanto a decir, oye, es que la forma en como tú manejas el dinero no va de acuerdo a la forma en como yo lo manejo. Claro. Es que a mí me da mucho miedo, yo sí soy muy administrada porque en mi infancia y en mi pasado, pues vivimos mucha carencia por la forma, bla, 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 ¿no? Tú también vas entendiendo por qué eres así y el otro por qué es así. Y eso es de lo que se trata, ir entendiendo por qué uno es de una manera y otro es de otra. Jung decía que nos enamoramos de nuestro opuesto, ¿no? Los Exacto. opuestos se atraen. Entonces, imagínate cuántas cosas no tienes que, pues lidiar y que, pues, llegar a acuerdos, por decirlo así, aunque a veces es más allá de llegar a un acuerdo, es comprender al otro. Y te vas haciendo, va a llegar un punto en que la pareja se va haciendo como no tan como era, o sea, ya como un medio entre los dos.
¿no? Pero entonces la forma de decir las cosas es muy importante. Otra cosa, a veces se pelean, podría parecer que por tonterías, ¿no? Oye, dejaste destapada la pasta de dientes, deja tu cáscara de plátano ahí, o sea, claro, quieres que yo tape la pasta, tire la, o sea, tape la pasta, tire la cáscara de plátano, porque crees que mi tiempo es menos valioso, ¿no? O sea, la interpretación que le damos a veces es que tú sientes que mi tiempo es menos valioso y por eso todo desordenas y no me ayudas en la casa y como si yo no, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, entonces, en el fondo, cuál es la necesidad, ¿no? O Sí. sea, ¿qué es lo que te está pidiendo tu pareja? O sea, esa cosita que nada más es tapar la pasta, en el fondo, ¿qué significa para ella, no? Que está deprisa, que siente que su tiempo para ti no es importante, que ella también se quiere desarrollar profesionalmente quizás, que si tú le ayudas, suponiendo en este caso, porque hay muchos casos, ¿no? Pero que si tú le ayudas, ella pues te lo va a agradecer infinitamente, porque entonces le estás diciendo, oye, eres importante para mí. A lo mejor para él es nada más, ay, perdón, se me olvidó y ya. Y para ella significa todo esto. Sí, claro, hay un sublenguaje, hay un sublenguaje o los subtítulos que yo de repente digo, y el subtítulo yo no lo alcanzo a leer. Exacto, y es Porque que vemos la punta del iceberg, pero todo lo que hay debajo es súper profundo y nos podemos ir hasta ancestralmente, sí, porque a claro. veces, por ejemplo, vamos a hablar de una adicción, ¿no? Digamos, una persona que tiene una adicción, a veces está repitiendo un patrón que viene desde el padre, el abuelo, etcétera, etcétera. Yo también estudié constelaciones y bueno, eso me ha hecho también como ver muchas cosas que no solamente es en el aquí y el ahora, sino a veces tienes que trabajar cosas hasta ancestralmente, ¿no? Sí. Lealtades, hay lealtades que tenemos a veces con el padre, con el abuelo, no sé qué, pero entonces en la terapia es muy bello porque tú decías, o algo así comentaste, ¿no? Lo de separar, ¿no? Lo de que y a veces ves a uno y a veces ves a otro, porque pues a veces tienen cosas ya, pero cuando se ven en terapia de pareja, y trabajas también la parte profunda de cada uno, pues claro que van a entender más a su pareja. Si tú trabajaras, aparte, si ellos tomaran terapia individual y aparte la de pareja junto, entonces a lo mejor en la terapia de pareja no van a abrir esa parte tan profunda. Entonces, lo mejor es, pues sí, que el otro me entienda en toda la profundidad de mi ser. ¿Por qué soy así? ¿Y qué pasó en mi infancia? ¿Y qué pasó en no sé qué? No solamente es lo que sucede en ese momento en la relación, sino, oye, pues yo soy así porque tengo estos miedos, porque tengo esta personalidad, porque tengo estos mecanismos de defensa. Entonces, pues claro que me va a entender más mi pareja, ¿no? Ya me va a ver de otra forma. Vamos a pasar del juicio a la comprensión y eso hace totalmente el cambio. Y había dicho otro punto que lo anoté. De la crianza. Sí, lo anoté porque luego salen las preguntas y ya no salieron las respuestas, ¿no? Sobre la crianza. ¿Por qué antes las personas pues aguantaban más? ¿Por qué los matrimonios duraban más? Y pues ahora sí hay una tendencia definitivamente tanto a no casarse, cada vez más jóvenes no se quieren casar, como también cada vez hay más divorcios. En el 2011 había un 16% de divorcios aquí en México, datos del INEGI, y ahorita en el 2021, que fue la última estadística, subió a 33% el número de divorcios, o sea, 33 de cada 100 se divorcia, ¿no? ¿Por qué es esta tendencia tan fuerte al divorcio y al no matrimonio? Por supuesto, sobre todo hijos de padres divorciados, pues ya tienden a no creer en el matrimonio porque pues, los papás no funcionaron, ¿no? Aunque bueno, Claro. hay casos que es al contrario, ¿no? Yo quiero que mi matrimonio funcione porque sé lo que es ser hijo de papás que vivieron una separación y pues no me gustó. Se dan los dos casos. Pero sí hay esta tendencia muy fuerte, muchos dicen, bueno, pues ya no aguantan tanto como antes aguantaban, etcétera. Pero bueno, yo no creo que se trate tanto de aguantar, ¿no? Yo creo que nadie se debe de aguantar.
Exacto. No, no se trata de eso. Ah, yo aguanto vara y aquí la piedra y miren, y la cruz, ¿no? Porque esto de la religión de cargar tu cruz es como muy fuerte, ¿no? Pero no se trata de aguantar cuando vamos a ir al lado de la comprensión que te digo, al lado del amor, al lado de la compasión. No, no vas a aguantar porque vas a entender. Entonces ya ves a tu pareja de otra manera, ¿no? Sí. Pero pues muy pocos sí acuden a terapia, tristemente, porque de verdad es maravillosa. Y yo creo que falta mucho comunicación. Vivimos en una sociedad, en un mundo ahorita, en donde de consumo, de que lo que no me gusta lo tiro, todo es rápido, pues si esto ya no me sirvió, adiós, ¿no? Y así a veces también las relaciones, ¿no? Un ratito pruebo y si no me gusta, pues ¿por qué me tengo que aguantar, no? Pero pues no se trata de aguantar, se trata de si realmente lo amas, si realmente te casaste por amor o si realmente estás con una persona por amor, de verdad inténtalo de todas las maneras posibles, comunícate profundamente. Yo creo que la comunicación profunda se ha perdido muchísimo. Comunicamos superficialmente. ¿Qué es una comunicación profunda? A nivel de los sentimientos, de las emociones, de lo que me pasa. A veces la comunicación es del día al día. Fíjate que hice esto, aquello, o sea, supiste que la vecina no sé qué, oye, la junta del hijo, ¿no? Sí, Esa es una claro. comunicación superficial. Oye, ya pagaste, ya hiciste, tenemos que ir a no sé dónde. Esa es una comunicación superficial. Pero ¿qué pasa con nosotros como pareja? ¿En dónde estamos sitiados? ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto así te sientas con tu pareja, si tienes hijos sobre todo y más como yo, un hijo especial? Es súper difícil a veces darte una escapada con tu pareja y decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? ¿Cómo podemos mejorar? Hay luego unas tarjetitas que te ayudan con temas para platicar con tu pareja. A ver, ¿tú qué piensas que yo respondería a esto? ¿No? ¿Y tú qué piensas que yo respondería a esto? A ver qué tanto nos conocemos. Entonces hay muchas formas en donde puedes profundizar en tu relación. Sí, yo creo que uno de los temas así bien conflictivos con respecto a tener una pareja es que a uno no le explican lo que significa ser pareja, a ti no te enseñan, uno los ve, entonces uno se hace como una idea, sobre todo con las películas, pucha, es como que en las películas yo les digo, los papás se sienten a conversar con los hijos entienden y el problema se soluciona. Tú te sientas a conversar con tu pareja, tú le dices, mira, ¿sabes qué? Esto no me gusta y qué sé yo. Y la pareja entendió inmediatamente, lo comprendió y el tema se soluciona. Y uno cree que es así, siendo que no es así, pues. Obvio que no. Obvio que no. Y se nos olvida, y creo que algo súper importante, que claro, con el tema de la ancestrología uno lo ve de repente mucho más claro. Y es que yo me junto con alguien en donde viene con un montón de cargas, ¿cierto? Emocionales. Viene con una crianza, con tradiciones y con creencias y qué sé yo, y yo me enamoro de, como de la cascarita, ¿cierto? Entonces, no conozco yo a esa persona y se nos olvida de que yo, uno se dice, ah, es que yo me estoy casando con Juanito o me estoy casando con Anita, ¿cierto? No con la familia, y eso no es real. Exacto. Tú te estás emparejando con todos porque no es que vayas a vivir, ¿cierto? Físicamente con ellos, que bueno, en algunas veces se da así. Pero tú te estás, porque es la familia, es la contención, por lo tanto son todas sus creencias y son todas tus tradiciones que se traen donde tú estás viviendo y son dos personas distintas. Y el encajar eso, sí o Así sí es. te tienes que sentar a conversar. Sí, tienes para platicar, bueno, un buen, porque además, como tú dices, ¿no? Y luego imagínate en los matrimonios que son diferentes culturas, además, o diferentes religiones, o diferentes, o sea, sí, entre más así, pues más difícil, porque de verdad, pues como de diferentes mundos. Ya el hecho de ser hombre y mujer, ya somos de mundos diferentes. O sea, por eso los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Exacto. Es un libro que muy divertido, que yo recomendaría mucho, porque ya desde ahí el hecho de que yo sea mujer y tú hombre, ya ahí ya es diferente. Luego venimos de educaciones distintas y pues cada uno va a defender su educación y su forma como lo formaron, aunque no le haya gustado, ¿eh? Sí, Pero hay una claro. lealtad y luego uno repite hasta lo que no le gustó, pues uno lo repite porque es lo que conoces y lo que te da seguridad de alguna manera.
y lo que crees que pues ahí funciona, ¿no? Entonces, acoplar todo eso. Y hay algo de lo que tú dices que en terapia de pareja lo decimos como esencia y envoltura. La esencia es lo que hay entre tú y yo. La envoltura es justamente nuestras familias, nuestros amigos, todo aquello. Por ejemplo, en las parejas, las personas que son amantes de alguien casado, pues nada más viven la esencia, no pueden vivir la envoltura, porque Sí, no se claro. pueden ir a la casa de. Entonces, pues tarde o temprano eso, pues no resulta, ¿no? Porque pues nada más tienen la esencia y pues siempre va a hacer falta esta parte de la envoltura. Ahora, en la cuestión de la envoltura, sí es cierto, muchos dicen, pues no me caso con la familia, ¿no? Y pues me mantengo lo más apartado. Pero no, en cualquier momento de crisis o cualquier cosa, pues va a estar la envoltura ahí. O si la mamá se enfermó y se va a ir a vivir a tu casa, o si el hermano tiene un problema, o hay tantos ejemplos, ¿no? Que aunque se trataran de despegar un poquito de la envoltura, pues no, es tu sangre. Y siempre te va a seguir. Y bueno, qué bonito cuando la envoltura forma parte como de otra, o que es una segunda familia para ti, ¿no? Eso es bien bonito. Cuando la envoltura del otro y tu envoltura empatan y se parecen, pues es padrísimo porque adoptas otra familia. Pero cuando las envolturas son tan diferentes, o sea, cuando de verdad es tan distinto uno del otro, pues sí, eso puede llegar a ser un factor en donde choque mucho, ¿no? Y el darse el tiempo de conocer la historia de tu pareja, porque uno muchas veces no conoce la historia, uno escucha, ¿cierto?, las anécdotas que van contando de que cuando eran chicos y qué sé yo, no sé, de que el papá lo que hacía, y son como las historias familiares, ¿cierto?, que en todas las familias obviamente existen y que uno las escucha cuando tú no eres parte de la familia, ¿cierto?, cuando tú eres la esposa o la compañera, lo que sea. Y resulta que hay una historia detrás, pues, o sea, si mi marido o mi pareja, ¿cierto?, es de una cierta manera, es porque tiene una historia de vida que es independiente, pero también es a la par de sus padres. Por lo tanto, de ahí viene mucho. Entonces, yo tengo que tener, bueno, la capacidad de observación, ¿cierto?, de poder entender de dónde viene y de que muchas de sus reacciones vienen de ahí, del cómo fueron creciendo, porque si a mí no me gusta, por ejemplo, ir a reuniones públicas, ¿cierto? Y yo nunca le he dicho a mi pareja de que a mí me da vergüenza mi cuerpo, por ejemplo, no sé, que es algo real, ¿cierto? Obvio que no voy a querer ir a ningún lado. Y si yo no me detengo en eso, ¿cierto? En ver de que a lo mejor a mi pareja siempre le decían de que no sé, que era fea, de que tenía que andar bien vestida, de que no sé, un montón de cosas, de que la imagen es lo más importante, un montón de detalles que uno los pasa por alto en realidad, porque no se detienen, porque es como, a mí no me afectó, por lo tanto no lo considero. No es que no te quiera, no es que no lo veo. No veo ese detalle. Entonces, en la terapia de pareja también aprendo eso, a fijarme como en la historia del otro. Eso se logra ver. Por supuesto, de hecho de eso se trata. Te digo que para pasar del juicio a la comprensión, tienes que verlo como desde por qué es así, ¿no? O sea, tratar de entender, bueno, ¿a qué se debe que, o a qué se debe que a él le molesta tanto esto que yo hago, ¿no? Pero fíjate, en el noviazgo creo que se pierde mucho el tiempo, Daniel. Esto que tú dices es bien importante. El Sí. noviazgo es una etapa, pues muy buena, de verdad, para entender todo esto, para que le preguntaras a tu pareja tantas cosas, ¿no? Y también para darte cuenta de los foquitos rojos. Si es una persona que es violento, emocional o físicamente, hay puntitos rojos que tú te puedes dar cuenta que, híjole, esta persona tiende a ser una persona violenta o machista, ¿eh? Pero pues cuando uno está enamorado todo lo ve bien bonito, ves todo lo bueno, además uno da su mejor cara y muchas personas se quedan en esa parte y luego se casan, ¿no? La verdad es que cuando en menos de un año de noviazgo te casas, pues no sé, pues las posibilidades de que tu matrimonio funcione son muy pocas porque no te conociste lo suficientemente o te quedaste en la etapa del enamoramiento. Es bien importante, la verdad, y se los digo a los que todavía no se casan o que están siendo novios y todavía no se van a vivir con su pareja,
De verdad, aprovechen esta etapa tan bonita para ver, pues, quiénes son, cómo fueron sus papás, cómo, vean cómo tratan a la mamá. Dicen que ahí como tratan a la mamá, te van a tratar a ti. Sí. Vean cómo tratan a todas las personas a su alrededor, si son una buena persona o son una mala persona, no, porque a veces ya nada más se fijan en qué carro trae, en qué trabajo, cuánto gana. Bueno, en eso u otras cosas, ¿no? O sea, no digo que todos en eso, o a lo mejor, ay, qué guapo está, o qué bonito canta, o qué sé yo, ¿no? Pero hay que ir más a fondo, o sea, ¿cuál es su historia personal de vida? ¿Cómo se lleva con las personas de alrededor? ¿Qué tanto me respeta? ¿Qué tanto realmente le interesa escucharme o no me escucha? ¿Qué tanto se enoja por cualquier cosita? O sea, tantas cosas y bueno. En esa etapa antes de un compromiso tan grande como es el matrimonio, tú puedes decir, no, pues la verdad es que no, si lo pienso así como que para toda la vida, pues no, gracias, ¿no? Mejor me busco a otro o me busco a otra, ¿no? Pero pues ya estando en la relación de pareja, ya estando en un matrimonio, pues sí hay que trabajarle mucho, ¿no? Si es que lo quieres salvar, pues, digo, hay gente que no, que igual y prefiere saltar de un lado a otro. Pero de verdad la etapa de noviazgo es muy importante para esto que dices, y en la terapia de pareja justamente se trata a esto, ¿no? A lo mejor y ahí vives 30 años con una persona y nunca has entendido por qué es así, ¿no? Entonces es el momento como de ver con otros lentes a tu pareja, desde la profundidad. Sí, porque también existe la creencia, ¿cierto? Un dicho que es bastante popular que dice que la carga se arregla en el camino. Sí, pues sí, también. Pero se puede arreglar desde antes. Pero para poder hacer eso tengo que pedir ayuda. O sea, si yo solo no puedo, obviamente que tengo que pedir ayuda. Ahora, ¿cómo se le puede plantear a la pareja que busquen ayuda, ¿cierto? Con un externo porque es en el fondo ir a contarle las cosas íntimas a una persona, ¿cierto? Ir a desnudarse Así es. sentimentalmente, emocionalmente frente a un otro. ¿Cómo le puedo plantear yo a mi pareja el ir a terapia, ¿cierto? Para poder solucionar los problemas sin que necesariamente la pareja esté en crisis. Ok. Bueno, pues siempre el autoconocimiento, ¿no? Creo que es algo pues, que deberíamos de apreciar y valorar muchísimo, ¿no? O sea, el decir, oye, estamos bien, pero todavía creo que podemos estar mejor, ¿no? El que quiero conocerte de una manera más profunda. Entonces, claro que es dificilísimo que alguien vaya a terapia si está bien, porque pues, realmente ahí no siente que lo va a necesitar. Pero siempre hay cositas, ¿no? Siempre hay cositas que chin, o sea, que te pueden estar molestando como la piedrita en el zapato. Y generalmente los hombres se resisten más a este proceso. Las mujeres son generalmente las que más estamos en contacto con nuestras emociones, más nos gusta entender toda esta parte afectiva que nos pasa, aparte la necesitamos quizás un poquito más o la tenemos menos reprimida, ¿no? Llevar a un hombre a terapia es muy difícil, son generalmente muy incrédulos y aparte hay esta parte como medio machista de decir, pues yo soluciono las cosas por mí mismo, yo no necesito ayuda, yo lo puedo. Y bueno, es parte de la educación y de la cultura. Entonces, que un hombre pise un consultorio de verdad es difícil y yo los felicito a esos hombres súper valientes y que quieren explorar en su parte femenina, porque los hombres tienen su parte femenina como las mujeres, nuestra parte masculina. En la mujer se llama animus, en el hombre ánima. Y la verdad es que conforme vamos desarrollando esta otra parte, nos vamos volviendo seres más complejos, más completos, digamos que entendemos más, ¿no? Podemos entender más al otro sexo. Y una terapia de pareja, si no te ayuda para tu pareja en la actualidad, te va a ayudar para las parejas posteriores, porque te vas a conocer mucho más. Porque no sé si has visto que hay parejas que truenan y pues siguen tronando y tronando y tronando porque pues sigues sin conocerte y sigues culpando al otro y entonces sigues repitiendo pues los mismos errores. Entonces la terapia es valiosísima en ese sentido. Yo digo que es la mejor inversión que puede hacer uno. Pero de verdad, bueno, si es de verdad terapia de pareja, yo sí les diría con uno que realmente sea terapeuta de pareja. O sea, no un consejero, no.
Porque realmente el entrenamiento es durísimo, tú tomas terapia, tomas muchísimo, o sea, académicamente es un largo trayecto y de verdad tienes todo un entrenamiento en horas y tú también vas a terapia para separar lo de los otros y lo tuyo. O sea, lo otro, pues sí es consejería y no digo que no ayude, puede ayudar también. Pero ya en un proceso más profundo, si realmente quieres un proceso de autoconocimiento muy profundo y demás, tiene que ser un terapeuta entrenado. Además, realmente entrenado y con experiencia, porque si no, de verdad, pues sí se da todo esto que te digo de las alianzas. O sea, se pueden dar muchas cosas que pues no ayuden, ¿no? Y no es fácil. De verdad que no es fácil, sobre todo cuando la pareja llega en un estado muy mal, ¿no? Mónica, y bueno, el ser pareja, ¿cierto? Es ser pares, Así es, ¿cierto? Es ser exacto. pares. No es que uno esté más arriba que el otro, ni más adelante ni más atrás, no. Uno se pone más adelante que el otro en ciertas etapas, ¿cierto? De la pareja, en donde uno tiene que hacer de soporte y no tiene que ver con que siempre sea el hombre. Tiene que ver con la experiencia que se esté, con la situación que se esté pasando en ese momento. ¿Cuál sería así como el ideal de la trazabilidad en cuanto a las parejas? ¿El ir primero a una terapia como de preconocimiento, así antes de casarse? ¿Cómo sería así como lo ideal? Así como Ajá. pa tirar una línea. Bueno, mira, yo creo que por ejemplo los cursos prematrimoniales o los retiros que luego tienen acceso los jóvenes, y, digo, pueden ser religiosos o si no son religiosos, pues hay laicos, ¿no? Pero que con terapeutas muy buenos, o sea, hay de todo tipo de retiros, pero todos estos espacios que ayudan a conocerte como pareja, por ejemplo, los cursos de Enneagrama, ahora que conocí a Borja Vilaseca, ¿no? Que son de personalidad, y pues tú entiendes cuál es tu eneatipo y el otro cuál es su eneatipo. Todos esos que te proporcionan un autoconocimiento más profundo de ti, de tu pareja, y dónde puedes entrar en conflicto, y ese conflicto, ¿cómo lo puedes aprovechar para crecer? O sea, en vez de para hundirte, ese conflicto te va a servir para crecer como pareja y como persona. Entonces, al contrario, se sale una riqueza padrísima, pero pues sí, desde antes de casarte, pues ir a este tipo de cosas, no solamente a la disco o al, no sé, ¿no? Al parque o también este tipo de cosas yo se las recomendaría mucho a los jóvenes si ya quieren pasar en un proceso más madurativo de la relación. Durante la relación, de verdad, sobre todo cuando llegas a ser papá, te olvidas mucho de la pareja. Entonces, nunca dejar estos espacios de pareja es súper importante, no olvidarte como pareja porque te abocas a los hijos, a la casa, al trabajo, al esto, al otro y te descuidas como pareja. Es bien importante darte siempre estos espacios como pareja, estar hablando. Pues la gente que realmente puede hablar a un nivel muy profundo, a lo mejor de verdad no necesita pasar por un terapeuta de pareja si sabe hablar a este nivel tan profundo, si es respetuoso, si eleva la autoestima del otro en vez de minimizarlo, si una serie de cosas, pues hay parejas maduras que a lo mejor sí pueden ir bien por la vida. Pero si realmente empiezan a haber problemas, pues que no, pues que se permitan ir con un especialista. Y que no les dé pena, y al contrario, porque de verdad reinvertir en tu pareja es de lo más valioso, sobre todo si vas a vivir con ella tantos años, ¿no? Entonces, pues invierte en tu pareja, de verdad, a lo mejor van a salir cosas que ni te esperabas, la comunicación profunda, a lo mejor no sabes cómo llegar a ella, pero el terapeuta te va a ayudar a que llegues a esa comunicación más profunda. Y creo que esto es un proceso de toda la vida, Daniela. Yo creo que este es un proceso que se da siempre y que puedes ir a terapia de pareja varias veces en tu relación, no solamente una, ¿no? Porque hay diferentes crisis en la vida. En cada momento, cada etapa del matrimonio hay crisis distintos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hijo fue diagnosticado con autismo, pues pasé una crisis, luego, como a los 20 años de matrimonio, igual y dices, híjole, pues ya, la rutina, no sé qué, a lo mejor pasas otra crisis, después a lo mejor pasas una crisis cuando los hijos se van, el nido vacío, o el esposo se queda desempleado y hay otra crisis, o sea, la vida te va poniendo cosas que sí van a poner un grado de tensión mayor a tu relación. Y entonces ahí es cuando a veces más se necesita apoyo. Sí, claro, aparte que hay factores externos, ¿cierto?, que influyen, como, no sé, que fallezca el papá o la mamá de tu Claro. pareja, ¿cierto? Y eso influye porque
te cambia, o el hermano, o el mejor amigo. O Hay un un montón de cosas que aborto, influyen. ajá. Claro, Sí, hay un puede montón de haber cosas. tantas cosas, ajá. Hoy en día, no sé si allá se habla tanto como acá, al menos en el círculo en donde yo me muevo, que eso es con bastante adolescente, hablan mucho hoy en día de la responsabilidad afectiva. ¿Cierto? ¿Qué, cómo podrías tú explicarles a la gente qué es lo que significa esto de ser responsable afectivamente? Bueno, mira, no sé si tiene que ver con esto que te voy a decir, porque, bueno, mira, generalmente cuando llegan a consulta, uno es el víctima y otro es el victimario, ¿no? O en constelaciones, generalmente uno se plantea como el víctima y otro como el victimario y no sé qué. Yo algo que les digo desde el principio es, aquí no hay víctimas ni victimarios. O sea, cuando tú estás en un papel, en uno de estos dos papeles, no vas a poder ver la parte de tu responsabilidad. Y generalmente en una relación, pues los dos son responsables de alguna manera, ¿no? Hasta el hecho de que tú hayas elegido a alguien que a lo mejor sea muy violento, pues tiene que ver con tu historia y también ahí tienes una responsabilidad de conocerte a ti mismo para ver por qué escogiste a alguien pues violento y para qué, lo escogiste, porque a veces no es solo por qué, sino para qué lo Claro. escogió tu alma, ¿no? ¿Qué Claro. necesitas trabajar a nivel de tu alma para haber escogido a esa persona? Y entonces es como una serie de planteamientos. Y si uno quiere responsabilizar al otro y culpar al otro todo el tiempo, pues no vamos a llegar a ningún lado. De lo que se trata es que cada quien tome su responsabilidad y vea cuál es su parte, ¿no? Tanto en lo que atrajo como en lo que sigue o por qué tomó tal papel y se casó con él. Porque siempre es más fácil, uno de los mecanismos de defensa es proyección, que es yo veo en el otro lo que pasa en mí, ¿no? O sea, y es más fácil culpar que hacerse responsable. Entonces es bien importante para esto, pues hacerte responsable y afectivamente, pues también de tus vacíos internos, de tus necesidades, de to que todos los tenemos, no hay una persona que no tenga un vacío, una necesidad emocional o de cualquier otro tipo, ¿no? Porque pues todos hemos pasado por cosas, entonces es importante nada más voltear a verlas y decir, bueno, pues sí, esta es una necesidad mía, esta es una carencia mía y bueno, ¿cómo la puedo reparar? No, no esperar que el otro me repare todo, ¿no? Sí, claro. Es como la promesa del yo te voy a hacer feliz para siempre. Así Imposible. es. Imposible, imposible. Chuta, se nos está terminando el tiempo y el tema para mucho más en realidad. Algunos tips que a lo mejor se le pueden entregar a las personas como desde del cómo yo me dirijo a mi pareja en vez de decir tú me haces esto, ah, yo lo siento. ¿Alguna cosa así, Mónica, que le podamos entregar a la gente? Pues bueno, así, mira, a grandes rasgos, yo les recomendaría mucho, de verdad, momento, lugar y modo, es muy importante si quieres hablar algo con tu pareja, ¿no? Hacerte responsable de lo que es tuyo y para eso sí un proceso de autoconocimiento muy fuerte. En el noviazgo hacer caso de los foquitos rojos, en el matrimonio también, ¿verdad? Pero si puedes desde el noviazgo, hacerle mucho caso a esos foquitos rojos porque, bueno, pues el entusiasmo luego pues apaga a ver muchas cosas y aprovechar de conocer profundamente a tu pareja antes de agarrar un compromiso tan grande. Y bueno, y de verdad en las dificultades, en la adversidad, eso usarlo a nuestro favor para crecer y ser mejores personas, no forzosamente eso nos va a hacer peores. A veces sacamos lo peor de nosotros mismos, pero si eso lo trabajamos es como un diamante, es un diamante en bruto, ¿no? Entonces, si lo pules y lo trabajas, pues vas a tener un diamante y no una piedra. Entonces, yo un poquito cerraría con eso. De verdad, todo, todo se puede solucionar. Pero hay que trabajar y hay que comprometerse a trabajar para ello. Si realmente lo queremos solucionar y si realmente queremos ver resultados, pues no nos va a venir del cielo, no nos va a caer del cielo, hay que trabajar mucho para ello. Y a veces, pues hay que, no, a veces duele este proceso, pero vale mucho la pena. Sí, y algo que no se ha tocado, pero que también es importante, es que si tenemos hijos, ¿cierto? Y los hijos ven este tipo de proceso, Claro. ellos también aprenden. Así es, así es. Ellos Entonces, aprenden más de lo que ven que de lo que les dices. Entonces, sí, pues, claro. ¿qué ejemplo les quieres dar desde ahí, ¿no? Entonces, es un referente importante el hecho de
del querer buscar soluciones, ¿cierto? Para poder tener una mejor relación en la casa, ¿cierto? En la pareja, porque si yo estoy bien con mi pareja, obviamente también voy a estar bien con mis hijos, porque el tema es por decante. El Claro. estrés de pareja se pasa, ¿cierto? Al estrés de padre y se vuelve un poco más difícil la convivencia y bueno, los hijos también aprenden de eso, de que las cosas se solucionan de una cierta manera, Y para ¿cierto? las parejas que se separan, pues la alienación parental también es un punto que no tocamos aquí, pero pues tratar de no hablar mal de la pareja, muy importante, o sea, porque de verdad los hijos no deben de ser así como la pelota de fútbol y el que, pues dile a tu papá o dile a tu mamá, es que tu papá es tal por cual, es que tu mamá es tal. No, también la parte emocional de nuestros hijos es bien importante y cuando tenemos un conflicto de pareja, pues resolvábamos entre pareja, ¿no? Y pues de verdad tratar de, al menos de que sea un caso extremo de una persona muy violenta y demás, en donde hay que proteger al hijo, pero si no, de verdad, traten de hablar bien de sus parejas ya en un momento dado en que de verdad esto termine en divorcio. A veces la terapia también es para terminar las cosas en buenos términos, ¿no? Hay parejas que ya vienen decididas a que pues, se van a separar, pero se quieren separar en buenos términos. Entonces, pues es importante también esto por el bien de los hijos, para su evolución emocional, para que salgan lo menos afectados posible. Para que todo salga lo mejor posible dentro de todo. Porque todas las experiencias obviamente son válidas y nos enseñan de todo. Todo tiene un aprendizaje. Así es. Absolutamente todo. Quería, las redes sociales suyas, ¿dónde la pueden ubicar? Pues mira, sobre todo por WhatsApp, mi teléfono creo que lo van a poner ahí, pero es 5523-00-6089. En caso de que quieran pues una sesión, pues nada más me mandan un mensaje por WhatsApp y nos ponemos en contacto. Y pues ha sido un gusto, Daniela, conocerte y muchísimas gracias. Gracias, Radio Pasión, por este espacio. La verdad, este Rutas de Luz, este día de Rutas de Luz, la verdad, qué bonito porque tiene un propósito tan lindo con la sociedad de mejorar en la cuestión de violencia, en mejorar en toda esta cuestión por vivir una cultura de la paz, del amor, que ojalá que vivamos todos y de verdad. Pues me siento muy honrada de que se me haya pedido hablar en este espacio. Muchas gracias, Daniela, porque pues eres una excelente entrevistadora. Creo que le diste en el Gracias. punto a varios puntos muy importantes. Es poquito el espacio, como tú dices, para todo lo que habría que hablar de esto, pero creo que tocamos temas muy, muy importantes acerca de lo que es la terapia de pareja. Sí, no, gracias a ti. Aparte que sí, que queda mucho de hablar, entonces es un poquito sacarle el mito, ¿cierto? De que cuando ya no hay nada más que hacer, el ir a terapia y voy también con una disposición de que ¿para qué voy a terapia si ya nos vamos a separar? ¿Cierto? O Exacto. sea, ¿para qué? ¿A qué voy a ir? ¿A qué? Si ya me lo has dicho todo aquí en la casa, ¿cierto? Me has dicho todo lo malo, ¿para qué me voy a ir a sentar frente a otra persona para que volver a escuchar lo mismo y más encima que lo escuche un otro? Entonces, es un desgaste, es una carga emocional en donde todos tenemos que ir peleando, ¿cierto? Internamente con yo peleo con mis creencias, con mi crianza, con mis nuevas creencias, con lo que yo quiero, con lo que me dan. Es muy complejo el asunto, es muy complejo y efectivamente si no nos sentamos a conversar, ¿cierto? Con nuestra pareja o con nuestro amigo, con la persona que sea en realidad, cuando uno tiene una relación independiente de la que sea, desde el corazón, se complica un poco más y el escuchar sin juicio, porque también yo me pongo a escuchar y siempre estoy pensando en cómo defenderme, entonces Claro. es complicado, es Exacto. complicado, es muy Ese punto complicado. es súper importante, ese que tú dices, justamente. Por eso el terapeuta es tan importante, porque hay puntos ciegos que no vemos en nuestra relación y estamos a la defensiva ya, Sí, ¿no? claro, hay un montón de cosas, como el que él no me escuche, el que no me ve, no, es que ella no me presta importancia, no, hay un montón de cosas que en realidad no son así, porque son distintos lenguajes, Así es. son distintos, y el conocer el lenguaje del amor, ¿cierto?, que tiene cada uno es súper importante, pero eso también da como para conversar mucho, mucho rato. Hay un libro precioso que se llama Cinco lenguajes del amor, hablando de esto, que es, por ejemplo, a veces uno quiere que les den el amor de esta forma y el otro se la da de otra manera. De verdad les recomiendo muchísimo ese libro. Y para codependencia, El arte de amar de Robin Norwood, también buenísimo.
los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. De verdad, hay mucha literatura también que nos puede apoyar y nos puede ayudar. Qué bueno. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo, por toda la Contrario. entrega. Al Muchas, contrario, muchas Daniela. gracias. Muchas Muchísimas gracias y pues contenta de estar aquí y pues a su servicio, a sus órdenes, por si alguien se anima, algún valiente se anima en este proceso. gracias. Sacamos algunos mitos, así es que hay que darle nomás. El asunto es el estar bien. Lo que digan los demás, en este caso, no importa. Uno tiene que Así velar por el bienestar, ¿cierto? Por el bienestar es. con uno y con la pareja que eligió para acompañarnos en este camino, obviamente. Así es. Agradecida, querida. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas, muchas gracias. Daniela. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perdón. Amigos, nos vemos, nos seguimos viendo durante el día.